Ok, y por último esta pregunta, porque en entrevistas anteriores, en la entrevista anterior, platicábamos de los ángeles y de los demonios, y entonces algún católico me dijo, ¿cómo es posible que tú eres su angelito? Si no, los ángeles claro que existen y tú no puedes, o sea, así me empezó a decir, y los demonios claro que existen, ¿no? Están en la Biblia y lo dice la Biblia y no se puede contradecir la palabra de la Biblia. Entonces, en ese sentido, y bueno, lo vemos en las pinturas iconográficamente, cómo cada quien se lo imagina, ¿no? Normalmente a los demonios con colita y cuernitos, ¿no? Y muy mal portados, y a los ángeles con alas y con mucha luz, ¿no? Yo creo que existen personas benéficas, ayudadoras, alegradoras y que a veces llegan en circunstancias verdaderamente milagrosas, diría uno, cuando tenía una especial necesidad de luz, de consuelo, un consejo, ¿no? Y otras personas completamente nefastas en lo personal y en lo social, ¿no? Y en cultura precientífica, pues eso se expresaba en esos términos culturales, ¿no? Pero pues yo no creo que sea de lo fundamental la fe cristiana el afirmar la existencia de seres especiales, sea ángeles o sea demonios, ¿no? Aunque sí, pues hay una teología que afirma esas cosas y que determinó algunas de sus características, ¿no? Pero que existe el bien, existe el mal, Dios lo realiza, o la perversión humana a través de determinadas personas. Y entonces, a quien le guste afirmar eso, bueno, pues yo no lo contradigo, yo no me peleo ni le digo, no, es que no. Pero si alguien más científico se niega a aceptarlo, yo no lo regaño y le grito que esa es parte de la fe católica, ¿no? Yo creo que pues es de esas variantes culturales que pues cada quien lo formule como más gusto le da, más fortalece su fe, su esperanza y su amor. Bueno, a mí me encanta formularme a los ángeles llenos de luz y con alas y muy ligeros y que llegan y te hacen la vida, que son como los mensajeros y portales a Dios. Entonces, sí, la verdad, a mí me han ayudado mucho y voy a seguir teniéndolos como así mis seres. Y también me gusta como imaginar y ver como esos demonios, como esa luz que es más negra o energía baja, que existe, claro, en lo que estábamos hablando, en seres que son muy prepotentes y que solo se dedican a matar, matar, morir. Y a veces lo hacen de manera sutil, y aquí hago referencia en el cuestionario que me mandaste a las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? Ah, No claro. hay que tomarlas al pie de la letra. No es que al salir de su retiro en el desierto se le apareció el diablito con su uniforme oficial y su tridente, ¿no? Vestido de rojo y le dijo a Jesús esas cosas, ¿no? Sino que son engaños que se nos presentan en la vida, ¿no? Y el engaño de que la riqueza te va a hacer feliz, ¿no? Jesús multiplicó los panes y mucha gente se alimentó, satisfizo su necesidad, y luego algunos seguían a Jesús y Jesús les reprocha: bola de interesados, ustedes no han creído en mi mensaje. Ustedes no están dispuestos a colaborar, a ayudar a los demás, quieren seguir comiendo de gorra, ¿no? Que yo les resuelva la vida. No se trata de eso, ¿no? Yo les di de comer en abundancia y gratis, aprendan a compartir con los demás, ¿no? Entonces, es la tentación de creer que los bienes materiales
que desde luego son necesarios, te van a resolver la vida. Entonces caer en el engaño de que el dinero es lo fundamental y que te va a resolver la vida y la vida de los demás. No, son necesarios los bienes económicos, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios que te enseña más, ¿no? Y no solo de tecnología vive el hombre. También aunque la tecnología, como decíamos, ayuda muchísimo, ¿no? Ajá, pero también no solo de la tecnología vive el hombre, porque también si destrozamos nuestros bosques, nuestras minas, todo lo demás, ¿de qué vamos a vivir, no? No, bueno, pues era la cosa esa, que los talamontes antes se tardaban mucho porque talaban con hacha, pero ahora tienen motosierra. En una hora ya acabaron con el bosque, ¿no? Entonces, lo malo no es la tecnología, sino el uso perverso que se hace de la tecnología, ¿no? Sí, o tal vez el que no se está, o sea, porque obviamente la naturaleza no tiene esa velocidad capacidad para sí, no, renovar todo hay el que recurso explotar, natural. hay que aprovechar las maderas y todo eso, pero siembra primero y ya después cosechas, ¿no? Exacto, y si te compras un celular, pues lo usas hasta que ya no sirva, no hasta que se cambie el nuevo modelo en 6 meses, ¿no? O sea, eso de estar aunque tirando. Hasta las tecnologías pues quieren hacerte gastar o vender su producto lo más posible. Claro, sí que la cámara que mira, ya tiene más espacio que El automóvil, el ¿no? automóvil. Antes hacían los automóviles para durar y ahora los hacen para que se achatarricen en 4 o 5 años y poder vender los nuevos modelos, Y ¿no? las casas también, ¿no? Entonces sí. Entonces, las otras tentaciones de Jesús en el desierto, la tentación de la fama y la tentación del poder, que decimos, a Jesús se le presentó de a de veras la tentación del poder en su entrada a Jerusalén, que pudo decirle, no, no, mira, tú organizas al pueblo, derrocas a los sumos sacerdotes, tú eres el rey y todo se arregla. No, no es el camino para reconstruir la hermandad, la prepotencia y el poder, ¿no? Evidentemente hace falta autoridad, hace falta organización popular, hace falta para satisfacer las necesidades de la gente. Pero creer que a través del poder vas a resolver las cosas es una tentación, es un engaño, ¿no? Entonces, a veces sí se presenta el mal, el demonio, estilo narcotraficante, pero otras veces son engaños más sutiles que con apariencia de bien te llevan por un camino que lleva a las esclavitudes, a tu propia esclavitud y al sometimiento de los demás. Sí, o sea, por eso te pintan el demonio como una serpiente, ¿no? Que es muy sutil, ¿no? O sea, va arrastrándose, ¿no? O sea, es Es el cuidadosa, es simbolismo, inteligente. es el simbolismo del relato del pecado, que se llama pecado original, ¿no? Y dice, bueno, en aquel entonces las serpientes sí hablaban. Pues no, es un símbolo, es una metáfora. No tienes que tomar la palabra de la Biblia al pie de la letra, y exactamente como dices, es un símbolo del engaño que muchas veces, bueno, tantas mujeres a las que un galancito más o menos presentable las engañó y las dejó abandonadas, ¿no? Y entonces, dado que salió el relato del pecado original, el árbol aquel que Dios no quería que comiéramos, no eran ni manzanas ni guayabas, sino, repito, lo dijo muy bien el poeta de las cantinas, el rey de las cantinas,
El fruto que no quiere Dios que comamos es el hago siempre lo que quiero y mi palabra la ley, porque eso sí es completamente fratricida, destruye completamente la hermandad. Pero sí, la serpiente se mete por allí y te hace creer que ese es el camino de la felicidad. En cambio, Jesús te dice, no, es la propia entrega, el amor, el servicio, el compartir toda la vida, que incluye también el compartir la fiesta. Los enemigos de Jesús lo acusaron de fiestero, porque no solo fue a las bodas de Caná, sino que fue con Zaqueo, Mateo y otras muchas fiestas, y gente puritana, pues dice, no, pues es andar en esas francachelas, no es tan agradable a Dios, ¿no? Si se vive en un compartir la alegría, la fiesta, completamente en la dinámica que nos enseñó Jesús, de santificar el nombre de Dios, que es construir hermandad y justicia, y el reino de Dios, que en palabras actuales es todos los derechos para todos, para todas las personas y para todos los pueblos. Muy bien, creo que terminamos con esta parte de la entrevista. Muy Muchas bien, Clau, muy bien. Gracias. Han sido no te muy olvides sabias. Que la tercera es la vencida. Sí, claro, y vamos a seguir. Y que no hay quinto malo. Si luego después se ofrece por ahí, con mucho gusto, seguimos compartiendo, Clau, lo que tú misma, y si tienes alguna retroalimentación de quienes siguen tus videos, con claro. Mucho gusto y cariño. Muchas gracias. Gracias, igualmente, Eva. La gratitud es mutua. Muchas gracias, Clau. Chao. Thank you.